Este es el único canal en español dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. Hoy les hablaré un poco sobre el inventario de la reina Isabel I, con algunos datos curiosos sobre su guardarropa y joyas, así como una lista y fotos de algunas de sus pertenencias. Este video está realizado gracias a las peticiones de Harold Quintero y de Alejandra Cito. Pues bien, en varios inventarios figuran trajes y vajillas de oro y plata pertenecientes a Isabel I, así como en otros documentos, incluidos rollos de regalos de Año Nuevo. Arthur Jeffries Collins publicó un documento llamado Jewels and Plate of Queen Elizabeth I, The Inventory, de 1574, a partir de manuscritos fechados en 1955. El inventario publicado describe joyas y platos de plata pertenecientes a Isabel, con referencias detalladas a otros materiales de origen. Janet Arnold publicó dos inventarios del traje de Isabel y algunas de sus joyas en Queen Elizabeth's Wardrobe Unlocked en 1988. En 1574, la oficina de la llamada Casa de las Joyas estaba ubicada en un edificio de dos plantas en el lado sur de la Torre Blanca. Este lugar contenía los registros de las joyas y los materiales de embalaje para enviarlas a la corte. El inventario de 1574 lo realizó John Astley, maestro y tesorero de la casa. El maestro tenía un salario anual de 50 libras esterlinas y podía exigir pagos a los orfebres designados para trabajar para la Casa de las Joyas y a aquellos que transportaban placas desde la casa a los diplomáticos. El puesto era lucrativo, pero algunos de los requisitos del puesto fueron exagerados por Sir Gilbert Talbot, quien fue nombrado maestro en 1660 y en 1680 escribió un tratado sobre la casa. En el inventario, los artículos estaban listados en categorías. A continuación, se ofrece un resumen de las categorías principales, con algunos ejemplos de las más de 1600 entradas. Las fuentes utilizadas por Collins fueron la Biblioteca Británica Harley, Historia más 555. Los manuscritos representan las joyas, platos y otras cosas de la majestad de la reina en 1574, y adiciones por regalo o compra durante los siguientes 20 años que se conservaron en la Casa de las Joyas de la Torre de Londres. Collins también recopiló información de otros libros y manuscritos para realizar referencias cruzadas sobre los objetos enumerados. Los obsequios de platos a la reina pasaban de la cámara privada a la Casa de las Joyas. Algunas piezas fueron fundidas y otras entregadas como obsequio diplomático. Cuando la reina viajaba, los pueblos que visitaba a menudo le regalaban copas de plata dorada. Janet Arnold publicó un inventario de vestuario anotado que ahora se encuentra en la Biblioteca Británica, consultando también una copia duplicada en los archivos nacionales y otro inventario en poder de la Biblioteca Folger Shakespeare. El inventario incluye algunas de las joyas de la reina. Entre la placa de oro se encuentran la llamada corona imperial, hecha primero para el abuelo de Isabel, Enrique VII. Un cetro de oro con una paloma en el tope. Un orbe con una cruz, probablemente usado en su coronación. El cetro de la reina, también con una paloma, utilizado por las reinas consorte. Se nos dice que Cornelis Hayes reparó un cetro para la coronación de Ana Bolena y luego se lo entregó a Dorothy Bulstrode para una mascarada en tiempos de Ana de Dinamarca y se perdió un ala dorada. La copa de Santa Inés. Una copa de oro con imaginería y en el pomo una corona imperial alrededor del borde de la tapa y el pie con una corona adornada con 61 perlas. Una copa de oro con joyas, entregada a Jacobo VI de Escocia en el bautizo de su hijo, el príncipe Enrique Federico en el castillo de Stirling, el 30 de agosto de 1594. Una palangana de oro con la heráldica de Jane Seymour, con rosas de oro esmaltadas en rojo y blanco, y el borde de la tapa grabado con rosas, un pájaro con un anillo en la boca y un gusano o serpiente. Esta palangana había sido presentada al condestable de Castilla en 1604. Entre lo plateado se cuentan
La pila bautismal de plata dorada estaba decorada con granadas, el emblema de Catalina de Aragón, rosas y decoración antigua al estilo renacentista. La pila había sido elaborada para María I en 1555. Dos grandes copas doradas con caballeros alemanes con armadura en sus tapas con escudos y alabardas. Estos habían pertenecido al duque de Northumberland. Junto con otras piezas, fueron entregadas a Alessandro Robeda, representante español en la conferencia de Somerset House el 22 de agosto de 1604. Una copa llamada Colouque, hecha de serpentina con una tapa de plata dorada, regalada por Sir John Messen como regalo de Año Nuevo en 1562. La plata se envió a la Casa de la Moneda para convertirla en moneda en 1600. Una famosa fuente de mesa de plata dorada, diseñada por Hans Holbein para Ana Bolena. Fue declarada inservible y vendida en 1620. Dos grandes cántaros de agua. Realizados por Cornelis Hess para Enrique VIII. Jacobo VI después se los regaló a Juan Fernández de Velasco y Tovar, quinto duque de Frías, condestable de Castilla, en 1604. Había además tazones, cazuelas, platos, candelabros, cucharas, jarras y botellas de fundición. Isabel también solía recibir muchos regalos en cada aniversario de su adhesión al trono. De especial importancia son los que recibió entre los años de 1575 y 1577. 13 ganchos de plata dorada, hechos para sujetar cortinas en la cámara privada de la reina, puestos en custodia de Dorothy Hebington, la hermana de Edward Hebington. 4 palillos de oro regalados por la señora Elizabeth Snow, fallecida en 1587, una dama de la cámara privada. Una copa de ágata engastada con rubíes y esmeraldas, regalada por Thomas Wilson y entregada a la Casa de las Joyas desde la cámara privada por Henry Middlemore, paje de la cámara privada, padre de Mary Middlemore, dama de honor de Ana de Dinamarca. Una jarra de cristal con plata dorada, con un fénix en la parte superior regalada por Lord Henry Seymour. Ana de Dinamarca tuvo esta jarra mientras estaba embarazada de la princesa Sofía. Los retratos de Isabel representan joyas y pueden indicar cómo se usaban. Su gorguera en un retrato de cerca de 1595 está decorada con 25 flechas rojas de rubíes adornadas con perlas, y altas púas enjolladas rematan su cabello haciendo eco de los obeliscos bordados en su vestido. Algunas de las joyas que se muestran en los retratos reflejan las piezas descritas en los inventarios, un tema explorado por la historiadora del vestuario Janet Arnold y la historiadora de la joyería Diana Skeisbrick. El 21 de mayo de 1559, Isabel seleccionó un grupo de joyas de la Torre de Londres para una celebración con los embajadores franceses del Tratado de Cateau-Cambrésis. Estos incluían dos broches engastados con diamantes que representaban a David y Goliat, uno con la armadura de Goliat compuesta de diamantes, un ejemplo engastado con diamantes se conserva en la bóveda verde, una joya que representa varias figuras con el lema «Se harán pactos en la roca santa de Cristo», con cadenas engastadas con gemas y otras joyas. No está claro si Isabel pretendía estos artículos como obsequio o si los llevaba a ella misma, pero no se incluyeron entre los obsequios enumerados por el embajador veneciano. Isabel se interesó en la fabricación de joyas en Londres y en 1587 le pidió a John Spillman, el orfebre de su casa, que contratara talladores de diamantes, rubíes, ágatas, relojeros, orfebres y alambres ingleses y extranjeros. Los agentes de Jacobo VI y Ana de Dinamarca en Londres compraron un zafiro grabado con el retrato de Isabel en 1599. Una dama de honor y guardiana de sus joyas, Blanche Perry, hizo un inventario en 1587, ahora en manos de la Biblioteca Británica, que enumera 628 piezas, todo lo cual pasó a la custodia de Mary Radcliffe. Isabel recibió regalos de joyas de los cortesanos en Año Nuevo y de los diplomáticos. En enero de 1585, Catherine Howard, condesa de Nottingham, le regaló una joya de oro que era un delfín completamente adornado con chispas de rubí con un personaje en la espalda con un laúd en la mano, una representación del mito clásico de Arión. Isabel también recibió joyas durante los entretenimientos en la casa de campo que se realizaron durante sus viajes.
En Record Entertainment, los obsequios representaban las actividades militares de los hijos de Sir Henry Norris. En Hertfield Entertainment, en agosto de 1602, Isabel recibió una pluma, o corazón, de diamantes y un ancla. Se decía que las dos joyas valían entre 600 y 1000 libras. Cuando Christopher Hatton no pudo acompañarla en un viaje, le regaló una joya con una gaita que llevaba en la gorguera. Esta era una alusión a los pastores y las ovejas. El apodo que Isabel le dio a Christopher Hatton era su cordero, como ella misma le explicó a Sir Robert Cecil. El llamado inventario de Stowe tiene tres secciones de joyas. El primer grupo tiene 77 artículos conservados por la dama de honor de Isabel, Mary Radcliffe. La segunda sección enumera 19 joyas conservadas por la condesa de Suffolk y transferidas a Thomas Gorges, maestro del guardarropa, para realizar el inventario. Y la tercera sección enumera 32 joyas conservadas por Mary Radcliffe, pasadas al mismo Thomas Gorges. Después de que el auditor Francis Gofton hiciera el inventario, Thomas Gorges devolvió las joyas a Radcliffe el 28 de mayo de 1603. Las entradas tienen anotaciones de varias manos que ayudan a rastrear la transferencia de las piezas a Ana de Dinamarca o su venta después de la unión de las coronas. Isabel I, al igual que María Estuardo, reina de Escocia, mandaba a comprar joyas en París. El diplomático Nicholas Throckmorton le envió una lista de preguntas sobre posibles compras en 1562 que brinda información útil sobre las joyas usadas en la década de 1560 y las actitudes contemporáneas hacia las compras y la alfabetización material. Throckmorton analizó los bordes y cadenas que se usaban con las capuchas y señaló que la longitud de una cadena de estilo francés era diferente a las que se usaban en Inglaterra. Podría haber fajas y cadenas de collares en conjuntos a juego con las cuentas. Algunos artículos estaban destinados a regalos y Nicholas Throckmorton comparó el costo de fabricación, la confección, con el peso del metal precioso. Las formas simples hechas mediante fundición eran mucho más baratas. Es posible que estas joyas y cadenas de oro fueran obsequios diplomáticos en la entrevista, el encuentro planeado entre María Estuardo e Isabel, que supuestamente se realizaría en Inglaterra, pero que nunca tuvo lugar. El conde de Pembroke se involucró en la compra de joyas y cadenas en París y hubo algunas dificultades para obtener crédito del financiero italiano Cavalcanti. Una pieza francesa que figuraba en el inventario de la reina era una cadena de trabajo de París, que era una corneta blanca y leonada ligeramente adornada con oro. William Cecil había escrito previamente a Throckmorton en mayo de 1561, antes de que María Estuardo regresara a Escocia desde Francia, pidiéndole que buscara un orfebre en París para traer o enviar artículos para que Isabel y sus damas estuvieran alegres en la corte. Cecil escribió sobre una compra de joyas relacionada con una visita del pretendiente de Isabel, Eric XIV de Suecia. Todo lo que no se venda en Inglaterra quedaría libre de aduanas. Ion Dimoke, que había sido soldado y ujier real, tenía licencia para importar joyas. Habló de patrones dibujados en pergamino con Carashley y la reina. Esta última estaba interesada en una joya con un gran colgante de rubí y perla, y John Dummack afirmó que, en broma, dijo que el rey de Suecia se la compraría. Dimoke fue a Suecia con un retratista. Le dio a Arek un par de guantes perfumados y habló sobre las joyas y los planes matrimoniales de Isabel, aunque él no era un diplomático acreditado. Isabel hizo tasar una cantidad de joyas antiguas de la Torre de Londres para su venta en octubre de 1600 por los orfebres Hugh Cale, John Spelman y Leonard Bush. El envío incluía una serie de piedras preciosas sin montar e imitaciones falsificadas, incluidas ágatas holandesas, anillos y botones de oro engastados con piedras y camafeos, perlas, cadenas de oro, abalorios, materiales para tocados, 7 relojes y restos de oro y plata rotos. Algunas de las perlas habían sido cosidas en un vestido de Isabel o quizás en un vestido de su hermana María. Los orfebres William Herrick y John Spelman
Colocaron varias gemas de Isabel en un aro o corona de oro que Ana de Dinamarca usó en su coronación inglesa, el 25 de julio de 1603. El 12 de enero de 1604, se pidió a Herrick y Spielmann que evaluaran e hicieran un inventario de las joyas que habían pertenecido a la reina Isabel. El rey Jacobo I ya había regalado muchas piezas a su reina consorte, a su hija la princesa Elizabeth, a Arabella Estuardo y a otros. Algunas de las joyas restantes habían sido transferidas de la custodia de Mary Radcliffe a la condesa de Suffolk. Se vendieron o intercambiaron varias piezas con el orfebre y financiero Peter Van Orr. Diana Scarisbrick publicó una lista de joyas en posesión de Ana de Dinamarca en 1606 que incluye varios artículos que anteriormente formaban parte de la colección de Isabel. En diciembre de 1607, el rey Jacobo recuperó algunas de las joyas de Isabel de la Casa de las Joyas y las envió a William Herrick y John Spellman para que las restauraran. Le dio a su esposa Ana de Dinamarca una copa hecha de cuerno de unicornio con una cubierta de oro, que se cree protege contra el veneno, engastada con diamantes y perlas, una jarra o aguamanil de oro, una sal con una rama engastada con zafiros y lenguas de serpiente, realmente fosilizadas, dientes de tiburón, que también protegen contra el envenenamiento, y un tablero de ajedrez de cristal con topacios y piezas de cristal. Posteriormente, durante el reinado de Jacobo, se hicieron otras listas de joyas, incluidas las anexadas a la corona en 1606 y las enviadas a España en 1623 en el momento del plan de matrimonio español de ese siglo. Estos fueron impresos en la obra titulada Foedera, de Thomas Ramor. La reina Isabel I era muy consciente de su apariencia. Sabía que sus acciones y su imagen formaban su identidad, que a su vez se convirtió en un símbolo de Inglaterra. Durante su reinado, la imagen de la soberana fue cuidadosamente diseñada para transmitir riqueza, autoridad y poder, tanto en el país como en el extranjero. A medida que avanzaba su reinado, la reina comenzó a vestirse para el papel de la Reina Virgen, una imagen que había creado para transmitir la creciente estatura y confianza de la nación. Su guardarropa estaba lleno de vestidos de ricas telas, adornados con joyas y elaborados detalles superficiales que eran a la vez imponentes y comunicaban riqueza y estatus. Isabel también exigía sentido del estilo a quienes la rodeaban, y sus cortesanos gastaron grandes sumas de dinero en sus guardarropas para llamar la atención de la monarca. En la época isabelina, la vestimenta también era un medio para expresar la jerarquía social, y la reina creía que la vestimenta debía adaptarse al rango de cada uno, pero no excederlo. La aparición de Isabel destacó su rango como jefa de Estado y de Iglesia, y el orden jerárquico se vio reforzado por restricciones legales. Las leyes suntuarias fueron promulgadas originalmente por Enrique VIII y continuaron bajo la reina Isabel I hasta 1600. Se promulgaron para imponer el orden y la obediencia a la corona y para permitir la evaluación del estatus de un vistazo. Por ejemplo, según la ley suntuaria promulgada en Greenwich el 15 de junio de 1574, solo a las duquesas, marquesas y condesas se les permitía usar telas de oro, tejidos y pieles de Marta en sus vestidos, faldas, parlets y mangas. También se enumeraron otras restricciones de vestimenta para otros niveles de estatus en la sociedad. A medida que el amor de Isabel por la ropa y las joyas se hizo de conocimiento público, los mismos se ofrecieron cada vez más como regalos de Año Nuevo. El 1 de enero de 1587, Isabel recibió más de 80 piezas de joyería, muchas de ellas de sus pretendientes. A partir de un inventario compilado en 1587 por la señora Blanche Parry cuando se jubiló como dama de honor de Isabel, sabemos que esta última tenía 628 piezas de joyería. Esta cultura de regalar ayudó con los gastos de mantenimiento del espléndido guardarropa de la reina, al igual que la práctica de modificar las prendas con nuevas mangas, corpiños o cuellos para actualizarlas. El gran gasto del guardarropa real significó que poco ha sobrevivido. Los vestidos y accesorios se reciclaron, reutilizaron, regalaron y, en ocasiones, utilizaron como pago a quienes estaban a su servicio. Se llevaban cuentas detalladas del armario real. Estos registros detallan los tipos, cantidades y costos de las telas compradas, los proveedores utilizados y el tipo de prenda producida. A su muerte,
más de 2.000 vestidos estaban registrados en el guardarropa de Isabel. Estos relatos y retratos de la época proporcionan gran parte de la información disponible sobre la vestimenta isabelina. Las órdenes judiciales son el principal recurso de los registros de vestuario de Isabel. Están llenos de información sobre innumerables aspectos de la vida y la vestimenta de la corte de su época. Sin embargo, para entenderlos, primero necesitamos saber un poco sobre cómo funcionaba todo el rastro documental de la casa real de esta reina. Debido a que los materiales y telas utilizados en el vestuario eran muy caros, un vestido de terciopelo, en el siglo XVI, era el equivalente a un Ferrari portátil, había que tener en cuenta todo. Cada vez que se confeccionaba o modificaba una prenda para la reina, el empleado del vestuario añadía un registro al libro de registro continuo que describía la prenda, qué se le hizo y cuánta tela, de qué tipo, qué se utilizó y a qué costo. Cuando se compraban suministros a pañeros y mercerías, también se anotaba exactamente qué cantidad de cada tipo de adorno se había comprado y cuánto costaba. Incluso el lino utilizado para hacer bolsas de lavandería figura en esta lista completa. Cualquier trabajo de carpintería o herrería realizado en los cofres, y estos últimos que contenían la ropa del armario, el trabajo necesario para llevar la ropa de ida y vuelta desde el armario al castillo. Todo esto se anotaba cuidadosamente en los registros del armario de túnicas. También se enumeraba la ropa y los zapatos distribuidos a las mujeres pobres en el día de Jueves Santo. Y eso no es todo. También estaba el armario de camas, que registraba las telas y los suministros utilizados para fabricar muebles, cortinas, ropa de cama y otros artículos textiles para el hogar. Las garantías de los establos registraban cada trozo de cuero, tela y metal utilizado para fabricar caparazones y arreos para los cientos de caballos reales. Tanto caballos de trabajo como los que se usaban para transportar suministros en el viaje real, así como los corceles para damas y caballeros. También se describió cualquier ropa confeccionada para los sirvientes de la reina y se anotó cuidadosamente la cantidad y el tipo de tela utilizada, librea para hacendados, cocheros, camilleros, lacayos, caballeros de la cámara privada, damas de la alcoba, todos recibieron el pago en parte con tela o ropa y todos ellos terminaron en los registros. Muchas de estas órdenes repetitivas se denominaron órdenes inactivas, que se redactaron y completaron con nombres y detalles cuando se pusieron en uso. Los heraldos y guardias de la reina también recibieron ropa y telas del guardarropa real. Y cada vez que un señor era nombrado miembro de la Orden de la Jarretera, se le confeccionaba un conjunto de túnicas de liga, todo ello registrado con sumo cuidado y detalle en las notas del empleado del guardarropa. ¿Ropa para el altar de la capilla y las túnicas de los niños del coro? ¿Colgantes para la cámara del parlamento? Estos también fueron escritos. Incluso la ropa hecha para los prisioneros en la Torre de Londres y la ropa y el mobiliario hechos para las visitas de la realeza extranjera aparecen en las órdenes. Y luego están los casos excepcionales. Si la reina regalaba a un cortesano o a otras personas un vestido o una tela para un vestido, ella o uno de sus funcionarios redactaría y firmaría una orden que sería entregada al personal de vestuario. Estas órdenes también se transcribían con frecuencia en el libro del secretario, aunque a veces no lo eran. No olvidemos las llamadas Rattles Warrants para las obras de teatro y representaciones teatrales realizadas por la corte. Aunque Isabel prefería las obras de teatro, todavía había sastres y artífices encargados de construir los decorados y el vestuario de diversas producciones realizadas durante las vacaciones y sus gastos, como los del armario de túnicas y camas y el establo, estaban catalogados en detalle. No hace falta decir que las más de 500 páginas de papel grandes que el guardarropa pedía cada 6 meses, con su compra anotada en los registros, no se desperdiciaban. Entonces, el guardarropa de túnicas lo justifica. Garantías santas. Órdenes de librea. Garantías inactivas. Garantías estables. Las Rattles Warrants. Órdenes de la jarretera. Órdenes para vestir a los heraldos. Órdenes de la cama. Órdenes para la capilla y la cámara del parlamento. Son muchos documentos.
Cada año, las copias de trabajo que conservaban los distintos encargados de vestuario de todos estos departamentos se transcribían cuidadosamente en un libro encuadernado, con todo detalle. Se incluyó toda la información descrita anteriormente, aparte de las órdenes judiciales de las actuaciones teatrales. Las copias fueron firmadas por el secretario o los sesionarios, y estos libros, debido a un maravilloso golpe de fortuna, están disponibles hoy en los archivos nacionales. No obstante, están en latín. Todos ellos. Entonces, si desean saber exactamente cuánto material se usó para una enagua en 1570, o quiénes eran las damas de la alcoba y cuánta tela recibieron, tendrá que buscar un diccionario de idioma latín. Pero por suerte para todos nosotros, estas compilaciones anuales fueron condensadas y transcritas al inglés, y estos documentos también se encuentran en los archivos nacionales. No todo lo que vestía la reina fue hecho por sus artífices. El tradicional intercambio de regalos de Año Nuevo también fue una vía hacia el guardarropa. Por lo general, los cortesanos entregaban a la reina monedas de oro en una bolsa decorada, pero algunos le regalaban prendas de vestir, batas, parlets, mangas, pañuelos, bufandas, enaguas, partes delanteras. La mayoría de los obsequios eran prendas de vestir más pequeñas, adecuadas para estar muy decoradas pero que no requerían un ajuste real. Algunas de estas prendas fueron aceptadas y usadas, otras fueron aceptadas y conservadas durante años sin que se les viera uso alguno, hasta que figuraron en el inventario póstumo del guardarropa de Isabel como un ejemplo de artículo 1 en la parte delantera de satén blanco, bordado por todas partes con estilo dorado de Venecia y seda en cuadrados y flores. No tenemos un registro completo de todos los regalos de Año Nuevo recibidos por la reina. Los registros, una tirada por año, se encuentran ahora dispersos por todo el mundo. Un par de ellos en los archivos nacionales, uno en la Biblioteca Fowler, e incluso uno apareció en la Biblioteca Pública de Dallas, en Texas. Algunos de ellos están disponibles en línea. Y gracias a la investigación hercúlea y la santa perseverancia de Jane Lawson, la información de todos los Geoff Ross conocidos, 26 de ellos, se reúne en su libro recientemente publicado, The Elizabethan New Year's Gift Exchanges. Existe otro registro de lo que sucedió en el guardarropa. Específicamente, cómo salieron las prendas del guardarropa. Del guardarropa de túnicas queda un único libro del día existente que contiene registros detallados de todos los vestidos y telas que se entregan del guardarropa, generalmente a una de las damas de la cámara privada o damas de honor de la reina, así como una lista de todos y cada uno de ellos. Artículo encontrado desaparecido de una de sus prendas. Dada la cantidad de perlas, lentejuelas y joyas cargadas en vestidos como su vestido francés de tejido rico en oro con un borde de satén púrpura bordado con perlas forradas con tafetán púrpura, estas entradas eran frecuentes. Botones, perlas, joyas, horquillas, herretes, todos ellos con generosidad accidental distribuida por la reina durante su ronda diaria. Este documento también se encuentra en los archivos nacionales, catalogado como C-115-91 y publicado por Janet Arnold como Lost from Her Majesty's Bag. Las llamadas órdenes varias se encuentran en todas partes, en una variedad de manuscritos. Un buen número está recopilado en la Biblioteca Británica en MS at 5751. Órdenes individuales de una página que ordenan al sastre de la reina que confeccione vestidos para sus damas de honor o un camisón para su favorito, el conde de Leicester, o que haga 6 enaguas de varias ricas telas carmesí. El contenido de algunas de estas garantías individuales puede aparecer en forma abreviada en una de las cuentas de vestuario compiladas en latín o inglés, o puede que no. Y finalmente, está la correspondencia. Aquí se pueden encontrar fragmentos de información sobre el guardarropa de Isabel, aunque la información verdaderamente interesante es rara.
La conocida carta de la nodriza de la joven Isabel al rey le ruega que le dé dinero para vestirse. Porque no tiene bata, ni falda, ni mangas, ni barandillas, ni fajas, ni pañuelos, ni bufandas. En 1577, Sir Emias Power envió a Francis Walsingham una carta mencionando que envía un verdugado como el que utilizan ahora la reina de Francia y la reina de Navarra, muy probablemente un modelo francés, que aparece por primera vez en las cuentas del guardarropa de la reina 3 años después. Siempre aparecen más fragmentos de información aquí y allá. Pero las fuentes anteriores son las principales disponibles para los estudiantes serios de vestimenta. Mi objetivo de brindar una cobertura completa del guardarropa de Isabel a lo largo de su reinado está avanzando. Algunos de los inventarios del final de su reinado están disponibles, al igual que copias de las garantías de 1568 y 1593. Y a continuación, para concluir este video, les comparto una lista de algunas otras posesiones de la reina, la cual se dio a conocer en el sitio del podcast sobre la dinastía Tudor, de la autora Rebecca Larson.
Y bueno amigos, aquí termina este video sobre algunas de las posesiones de la reina Isabel I. Espero que les haya gustado y desde ya les agradezco sus comentarios. Háganme saber si ya conocían algún dato sobre estos objetos o si saben de algún otro que no se haya mencionado aquí. Si desean apoyar mi trabajo, pueden darle me gusta al video, suscribirse al canal o unirse a las membresías del mismo, cuyo enlace les comparto en la descripción de este material. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.